sábado pasado foi a chave no triunfo diante do Estudiantes. Meteu 17 puntos e colleu a responsabilidade nos momentos decisivos do partido. Agora pensa no Juventud, que é o equipo que máis rebotes ofensivos colle, unha faceta na que o Obradoiro é máis feble. It's one of the focus in our practice, you know, the whole week. We know that that's their strength, and last game that was one of our weaknesses, and that's going to be one of our focuses. We're already working on it in practice or watching video of them, so I think we'll be prepared, and hopefully we can match their intensity. Obradoiro recibe o Juventud, un histórico que volve a situarse entre os mellores. Para Moncho Fernández, o equipo revelación desta liga. Só leva dúas derrotas, a última, a semana pasada no Olímpico, diante do Real Madrid. Si a estas alturas tuviéramos que decir eso del equipo revelación, ¿no? Pues yo diría el Juventud, que llevan 5 victorias y solo 2 derrotas, ¿no? Haciéndolo muy bien, muy bien. Lógicamente nosotros no ganamos en un partido sobrado, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero este ha sido el primero al que hemos llegado con un final abierto. El equipo fue capaz de seguir jugando con cabeza más que con corazón y encontró las vías de anotación que al final nos permitieron ganar. Chega a Juventud de Alberto Abalde, a pasada temporada debutara na CB en Sar. Este ano só xogou 3 partidos, un deles a última xornada ante o Real Madrid e meteu 9 puntos. Pasada temporada gañaron os cataláns de 4 puntos nun final moi apertado. Si é certo que lo hacen francamente bien, non se ponen nerviosos nunca nos partidos igualados e moitísimas veces son capaces de llevarlos de su lado. Allà és una pista molt calenta, com sabem. Ells són molt forts, un equip allà des del punt de vista tàctic o de joc diferent a la resta, tant en l'aspecte ofensiu com defensiu, t'exigeix molt,